el Ministerio de Educación, a través de la Coordinación de Educación Zonal 2, vienen ejecutando diferentes actividades extraescolares en beneficio de la educación. Una de ellas es el Campamento de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnocamp 4.0, que se realizó en el Centro de Operaciones Espaciales Cotopaxi. Con la participación de 300 miembros de la comunidad educativa de Napo, Orellana y Pichincha Rural. Durante el evento, los estudiantes recorrieron varios stands de aprendizaje interactivo, observando proyectos de robótica, astronomía, electromecánica, cohetería lúdica y emprendimientos de innovación desarrollados por diferentes instituciones como la Universidad Iquia, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, el Instituto Espacial Ecuatoriano, entre otros. Bueno, me encuentro en el Centro de Operaciones Espaciales de Cotopaxi. Nos trajeron hasta acá desde Guarico para una convivencia entre estudiantes de varias instituciones, en las cuales hemos aprendido varias cosas, como por ejemplo sobre las estrellas, sobre las constelaciones que habitan en ellas, sobre qué es una estrella, qué son ondas y todo tipo de cosas más. Aparte, también hemos visto varios proyectos de robótica, cómo armar un circuito y pues la experiencia en el Centro de Operaciones Espaciales de Cotopaxi ha sido bastante entretenida y nos ha ayudado bastante. Bueno, en lo personal me ha ayudado bastante a desenvolverme en lo que es académicamente y personalmente. Bueno, en primer lugar daría las gracias a todos los que conforman este equipo, a los que están creando esto, ya que gracias a ellos podemos ampliar nuestro conocimiento y ellos nos dan una oportunidad de conocer más a fondo lo que es la tecnología. Y fue algo muy hermoso conocer algo más sobre el espacio. Gracias al Ministerio de Educación que nos dieron esta oportunidad de venir a un lugar diferente, de venir a conocer nuevas cosas, convivir con los demás, conocer nuevos chicos de otros lugares. Es algo muy hermoso y sí, muchas gracias por todo esto. El principal objetivo de la Coordinación Zonal 2 de Educación es lograr que los estudiantes despierten su curiosidad por las nuevas tecnologías, desarrollen y descubran sus habilidades y aptitudes. Ali TV, la televisión pública de Napo.